Bueno, buenas noches. Agradezco el pase de Lautaro Marengo. Desde acá los saluda Marianela Taborelli. Hoy tendré el placer de moderar el debate que se desarrollará a continuación. Les doy la bienvenida y agradecemos por participar de lo que será el debate sobre el movimiento antivacunas, que se desarrollará en los próximos minutos y de manera virtual, como nos tiene acostumbrados la pandemia que vivimos en estos momentos. Profesionales de la salud describieron a la vacunación como uno de los 10 máximos logros que se hizo en la salud pública durante el siglo XIX. Pero cuando una idea sale de la historia de la ciencia, la historia de la humanidad cuenta que se origina una antítesis que va a discutir con ella. En este debate anticipo que se desarrollarán distintos ejes para esclarecer la posición de cada uno de los participantes frente al movimiento antivacunas. Para ello, presentamos a quienes están a favor de este movimiento: Agustina Gómez, como miembro del movimiento antivacunas de la República Argentina, radicada en Rosario. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Agustina. Presentamos también a Luciana Esquivel, madre de un hijo de 3 años y miembro de la comunidad de padres contra la vacunación obligatoria. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Marianela. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación a participar del debate. Gracias a vos, Luciana. Por otro lado, quienes están en contra del movimiento antivacunas, Marcos Bompresi, médico voluntario de UNICEF. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Por favor. Y también en contra del movimiento de antivacunas, Florencia Fernández, médica voluntaria en la ONG Médicos Sin Fronteras. Buenas noches, Florencia. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer estar acá. Bien, presentados los participantes, entonces les comento que se tratarán los siguientes ejes temáticos. En primera instancia, los argumentos en contra y a favor del movimiento y el elemento que sustenta la verdad de la posición de cada uno. Como segundo eje, la evolución del tema a través del tiempo. El tercer eje, cómo aporta la discusión al contexto actual de pandemia. Y el cuarto eje será sobre el tratamiento del tema en los medios de comunicación. Les informo a los participantes que tendrán 2 minutos para desarrollar sus exposiciones en cada eje temático y 1 minuto opcional de cierre al finalizar cada uno de estos ejes, en el que se podrán plantear preguntas y los demás participantes decidirán si en alguna intervención consideran responderlas. Una vez finalizado el desarrollo de los ejes temáticos, podrán enviar un mensaje directo a los oyentes en 2 minutos finales. Se podrán plantear preguntas y, como mencioné antes, las podrán responder durante el transcurso del debate. Les pido, como ya habíamos establecido, que el debate deberá desarrollarse en un ambiente de respeto mutuo, sin propinar descalificaciones. Bien, presentadas entonces las formalidades del caso y a los participantes, pasamos al desarrollo del primer eje en el que trataremos argumentos en contra y a favor del movimiento, elemento que sustenta la verdad de la oposición. El primer turno con sus 2 minutos es para Agustina Gómez. Me parece indicado arrancar este debate diciendo que nuestro movimiento, el movimiento antivacunas, no se creó ahora, sino que viene ya luchando desde el siglo XIX, justamente posterior a la creación, a la salida, al descubrimiento de la supuesta vacuna contra la viruela. ¿Y por qué digo supuesta? Porque el objetivo de esta vacuna era inmunizar a la gente que se la colocara. Los pioneros de este movimiento, si bien no tenían las herramientas necesarias como ahora para investigar si realmente la vacuna era efectiva, lo pudieron hacer y llegaron a la conclusión de que la mayoría de la gente que se puso esta vacuna empezó a presentar enfermedades que no tenía antes, empezó a presentar también problemas neurológicos. Y vamos a ir llevando este tema más a la actualidad. En 1970, por ejemplo, se presentaron contradicciones
con la vacuna triple bacteriana, que es la que se le pone a los niños, y se descubrió que en un 40% de esos niños que habían sido colocadas esas dosis, también empezaron a implementar problemas neurológicos de distintos grados, enfermedades que no tenían, y hasta podría decirles que está incluido el autismo. Además, lo podemos llevar más a la actualidad. Al día de hoy, aquellos que se vacunan se sentirán identificados seguramente. Cuando uno se va a poner la vacuna contra la gripe, generalmente hasta médicos y enfermeros te advierten que no te la tenés que poner. ¿Por qué? Por si tenés algún evento en esa semana, porque es obvio que si te inyectan el virus, vas a enfermarte. Entonces me pregunto, ¿sirve realmente ponerse la vacuna? Gracias, Agustina, por tu exposición inicial. En relación a este primer eje, también tendrá sus 2 minutos de participación Luciana Esquivel. Te escuchamos. Bueno, gracias por la palabra. Lo que queremos dar a conocer desde la comunidad de la cual formo parte, de madres y padres, es que llevamos adelante acciones y luchamos para que las vacunas no sean obligatorias. En el primer año de vida, un bebé recibe 17 dosis de vacunas, una práctica que resulta totalmente innecesaria e invasiva para alguien tan pequeño, que en su primer día de vida ya recibe pinchazos como bienvenida al mundo. Sabemos que las vacunas tienen efectos secundarios y que en cada persona los síntomas varían dependiendo de su sistema inmune. Por este motivo, no hay razón para vacunar a un recién nacido cuando ni siquiera hay estudios previos que den cuenta de cómo puede afectar la vacuna en ese bebé. Es interesante saber que uno de los conservantes que se utilizan en las vacunas es el llamado timerosal, un componente que contiene una cantidad de mercurio, utilizado en algunas vacunas como son la triple viral. El mercurio ha sido considerado el tercer elemento más tóxico de la Tierra. Y en estudios realizados se encontraron que diversas evidencias implican al timerosal como el agente causante o disparador de las enfermedades del neurodesarrollo infantil, como son los trastornos del espectro autista. Un dato no menor es el retiro de mercurio de prácticamente todos los medicamentos. Si está comprobado que es altamente tóxico, ¿por qué aún se sigue utilizando como conservante en las vacunas? Gracias, Luciana, por dejar expuesta tu postura. A continuación, el doctor Marco Bompresi, desde UNICEF. Tus primeros 2 minutos, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Marcos, médico voluntario del programa de inmunización de UNICEF, donde estamos convencidos que las vacunas salvan vidas. Para explicar un poco de qué se tratan las vacunas, voy a comentar que son medicamentos biológicos que provocan la generación de defensas, lo que hoy comúnmente llamamos anticuerpos, que actúan protegiéndonos de todos los agentes infecciosos con los que nos podemos encontrar. Gracias a esta vacuna, en el programa de inmunización de UNICEF, hemos ya curado a más de entre 2 y 3 millones de personas en todo el mundo. Creemos que es muy importante poder comunicar con responsabilidad y poder informar a la sociedad, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sumó a los antivacunas a la lista de amenaza de la salud pública internacional. Por culpa de estos discursos de los antivacunas, ya más de 1,5 millones de personas mueren por año. Y este es un dato relevante que queremos compartir con la sociedad. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcos. Y bueno, para cerrar la exposición del primer eje en el que estamos desarrollando los argumentos en contra y a favor del movimiento, elementos que sustenta la verdad de cada posición, el turno de Florencia Fernández. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, como dijo mi colega Bompresi recién, las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de defensas o, bueno, como también él dijo, anticuerpos. Estos actúan protegiéndonos ante futuros contactos con los agentes infecciosos,
con los que nos vacunamos y estos evitan una infección o la enfermedad. Las vacunas no solamente previenen enfermedades, sino que también previnieron y fueron curando grandes epidemias, muertes y muchas secuelas que estas enfermedades dejaban. No solo benefician a las personas que se vacunan, sino que también benefician a aquellas que no lo hacen. Esto lo que sucede es que genera una inmunidad de grupo, ¿sí? Una inmunidad de grupo que lo que hace es que, al estar la mayoría de las personas vacunadas, el virus no tenga por dónde propagarse. Al no poder propagarse, las personas que no están vacunadas no tienen casi posibilidad de contagio. Esto no quiere decir que no se contagien, sino que es una posibilidad menor. Las vacunas erradicaron un montón de enfermedades y también tienen controladas muchísimas otras, como por ejemplo la viruela, el sarampión, ¿sí?, el tétanos, la hepatitis B o la meningitis, las cuales están siendo muy controladas por la Organización Mundial de la Salud. Como decíamos anteriormente, repito mi colega, se evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año gracias a estas vacunas. Gracias. Gracias, Florencia. Y como habíamos anticipado, cada participante va a tener un minuto de cierre a disposición si lo quiere utilizar. En primera instancia, Agustina, tenés disponible tu minuto si vas a utilizarlo. Desde el año 2008 hasta acá, aumentaron muchísimo las curvas con respecto a gente que no quiere vacunarse. Esa gente lleva, si son padres o madres, a no vacunar a sus hijos y a sus hijas, y además aconsejarle al núcleo familiar que tampoco lo haga, ya sea por miedo a la muerte o por miedo también a las contradicciones que esa vacuna pueda tener. Entonces yo me pregunto si los médicos estarán realmente preocupados, si los médicos y los científicos estarán realmente preocupados, porque la gente decide no vacunarse en este momento. Gracias, Agustina, y queda planteada entonces la pregunta si después alguno de los participantes que corresponden al sector académico desean responderla en alguna de sus intervenciones. Luciana Esquivel, tenés tu primer minuto para ampliar lo que venías diciendo o dejar planteada alguna otra cuestión, ¿lo vas a usar? Sí, voy a hacer uso del minuto para recalcar que las distintas investigaciones que se llevan a cabo por muchos médicos reconocidos a nivel mundial han demostrado que el timerosal afecta a la salud, siendo una de las causantes que genera autismo en los niños. El grupo, en este sentido, brinda contención a los padres y madres que se encuentran con dudas a la hora de vacunar a sus hijos y todo lo que generan las mismas. Desde esta gran comunidad, de la cual soy parte, decidimos tomar partido sobre las cuestiones inherentes al cuidado de nuestros hijos y no lo delegamos en el Estado ni en ninguna otra figura institucional. Gracias, Luciana, por tu intervención. Marcos Bonpresi, tenés tu minuto si deseas utilizarlo. Perfecto. Los grupos antivacunas plantean que llevan sustancias peligrosas como son el aluminio y como es el mercurio. El mercurio, que según lo que comentaba la madre de los antivacunas, que tiene timerosal, lo encontramos en un montón de elementos cotidianos que llevamos adelante. Por ejemplo, las latas de atún, que son de consumo masivo, tienen mercurio. Y eso en el contacto con la boca, digamos, del alimento, no trajeron nunca ningún tipo de problema hacia las personas. Y además, también, otro ejemplo, que aquí lo tengo dibujado, es el de aluminio. El aluminio, que lleva todas las latas de gaseosa, también no han generado ningún tipo de problema socialmente. Marcos, en general, terminó tu minuto, cualquier bien. Cosa en la próxima intervención vas a poder terminar de completar esta exposición. Gracias. Perfecto. El último minuto de cierre de este primer eje es para Florencia Fernández, si quiere hacer uso. Gracias, sí.
Haciendo uso de este minuto, muy brevemente, como médica, creo que es más preocupante la paranoia que fue creada estos últimos años con respecto a las vacunas. Por supuesto, hablando de la experiencia que me toca vivir en países de desarrollo donde veo personas morir a diario por falta de dosis de las mismas. Gracias. Bien, desarrollada entonces esta introducción al debate que estamos llevando a cabo, en el que se expuso de manera clara las posturas de cada uno de los expositores, vamos a dar inicio al segundo eje en el que se expondrá la evolución del tema a través del tiempo. En esta ocasión va a poder comenzar con sus 2 minutos Luciana Esquivel. Gracias por la palabra. Lo que quiero hacer hincapié en este eje es que la historia demuestra que las vacunas no son 100% efectivas. El doctor Laney, en su investigación, concluyó que las vacunas no son inocuas ni seguras. Las vacunas incluyen, vuelvo a insistir, en su composición, sustancias utilizadas como conservantes o como agentes de atenuación. Algunas de estas sustancias resultan muy tóxicas para muchas personas, generando una poderosa reacción alérgica, entre otras. A pesar de los estudios y las investigaciones a lo largo del tiempo, nada ha cambiado para mejorar las fórmulas, como tampoco investigar sobre otras opciones menos nocivas y más naturales. Respondiendo a la doctora, desde el grupo creemos y sostenemos que la disminución de las enfermedades infecciosas obedece principalmente a las mejoras obtenidas en nutrición e infraestructuras higiénicas. Está demostrado que una persona bien alimentada es mucho más saludable y menos propensa a contraer enfermedades que otra que no tiene acceso a una alimentación de calidad y que no completa las 4 comidas principales. Como así también está comprobado que en los países como África, que las personas mueren por desnutrición y no tener acceso al agua, y no estar cubiertas sus necesidades básicas, y no tanto por no estar vacunadas. Tomé la decisión de no vacunar a mi hijo a partir del aumento de casos de autismo. Luego de aplicarse la vacuna triple viral, tengo conocimientos en fitoterapia, que es la creación de medicinas naturales que se hace con las plantas, y las utilizo para las dolencias o los malestares que pueda llegar a tener mi hijo, que no han sido más que resfríos o alguna tos. Hasta ahora es lo único que ha tenido. No ha tenido otro tipo de enfermedad, entonces esto me demuestra que no necesita de las vacunas y que hay alternativas naturales que se pueden llevar adelante. Se cumplieron tus 2 minutos, cualquier cosa en el minuto extra que hay en el cierre del eje, podés completar lo que te quedó. Perfecto, gracias. Volvemos entonces a exponer sobre el segundo eje, la evolución del tema a través del tiempo. Es el turno de Agustina Gómez como integrante del movimiento antivacunas. La realidad es que este tema a través del tiempo no ha cambiado demasiado. ¿Y en qué me baso para decir esto? En que nosotros como movimiento antivacunas hoy estamos más vigentes que nunca, tratando de informar, de llevarle a la gente la información que a lo mejor otros no le dicen, mientras los científicos y los médicos están todavía creando vacunas y creando dosis que ni siquiera deben cumplir las expectativas de ellos, y hasta además hacen daño. Me gusta llevar las cosas a la actualidad para que se entienda un poco más. Está de más decir que estamos en una pandemia que nos afecta mundialmente. Por ende, distintos colegios de científicos están creando las distintas vacunas contra el coronavirus. Hace unas 2 semanas en Oxford se dio una situación de un voluntario, un médico brasileño, en donde se fue justamente a poner esa dosis, vacuna que ya estaba en fase 3, o sea que ya estaba prácticamente avanzada, y este médico fallece. Eso es un dato muy importante. Y 2 semanas después volvió a pasar, pero con otro colegio de científicos, a un chico de 29 años, Ian Haydon, que también fue voluntario, fue a ponerse las vacunas, y resulta que empezó a levantar fiebre, y además eso le provocó desmayos,
a los que lo tuvieron que internar también. Entonces, vemos cómo evidentemente las investigaciones y los estudios previos a por lo menos sacar un poco de la dosis, no se están haciendo como corresponde. Y vuelvo a lo mismo, los médicos deberían preocuparse mucho más en hacer eso para que el día que salga una vacuna no sea perjudicial para la gente. Gracias, Agustina. En representación de Médicos Sin Frontera, le damos la palabra entonces a Florencia Fernández, tus 2 minutos para desarrollar este eje. Bueno, muchas gracias. Hablando de historia, los movimientos antivacunas no son nuevos. En otras épocas estaban vinculados a lo que era el temor a lo nuevo, a lo desconocido. Pero en la actualidad, la clave está en la falta de confianza en las instituciones, en farmacéuticas, en organizaciones y hasta en la propia evidencia científica. Estos movimientos inundan Internet con mitos que exageran sus efectos secundarios, falsean los datos para minimizar la efectividad de la inmunización, generan miedo y hablan de teorías conspirativas, no solamente farmacéuticas, sino que también de los gobiernos. Ellos apoyan en los errores y las negligencias que han existido a través de la historia en estos tratamientos para apoyarlas. La realidad es que en lo natural que ellos intentan poner sobre lo científico, existen organismos, bacterias y virus que pueden enfermarnos y hasta incluso matarnos. Las vacunas no causan autismo, como se está diciendo, y el mercurio que contienen es algo mínimo, como decía anteriormente en el otro eje el doctor Bonpresi, es algo tan mínimo que no afecta en nuestra salud en algo negativo. Si bien tienen efectos secundarios, es algo menor a lo que se está tratando. Puede llegar a generar un poco de fiebre leve, picazón o enrojecimiento de la zona, pero las vacunas no son peligrosas, ni en niños ni en adultos, ya que son administradas en relación de que el cuerpo pueda asimilarlas, ¿sí? Es simplemente para generar una inmunización en una futura enfermedad. Gracias. Bien, Florencia. Marcos, doctor Bopresti, cierra este segundo eje sus 2 minutos. Muchas gracias. El movimiento antivacunas tiene un empuje que viene de hace años, pero con un punto muy importante en 1998, que en la revista The Lancet, que es una revista de medicina británica, mostró el informe del doctor Andre Weinstein. El doctor ha generado una teoría bastante conspirativa, digamos, donde unifica la vacuna triple viral con los casos de autismo. La realidad es que esto fue desestimado. 12 de los coautores de esta propuesta firmaron luego en contra de este documento. Entonces, ¿cómo se dio esto? Fue gracias a la investigación de Brian Dett. Brian Dett es un periodista británico que investigó el caso y se encontró con que en 1997, un año antes de este documento, el autor de esta teoría estaba firmando una patente para crear una nueva vacuna que reemplazara la triple viral. Es decir, estaba detrás de un negocio. Por eso creemos que no hay argumentos concisos que puedan decir que las vacunas no sirven en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por cerrar este segundo eje, del que todavía nos queda el minuto de cierre opcional que tiene cada uno de los participantes para agregar o formular y dejar planteada alguna pregunta a los demás participantes. Empezamos entonces con Luciana Esquivel, como miembro de la comunidad de padres contra la vacunación obligatoria, si querés hacer uso de tu minuto de cierre. Sí, voy a hacer uso para poder cerrar las ideas que expuse en el eje anterior. Termino con la idea que hay que dejar de que la naturaleza actúe. Los niños adquieren inmunidad enfrentándose de esta forma y desarrollan la capacidad de defenderse frente a las enfermedades. Así su sistema inmune se va fortaleciendo sin la necesidad de inyectarles los virus y las bacterias para que generen los anticuerpos. Respondiendo a lo que expuso recién el doctor Marcos Bonpresi, quería hacerle mención
que a pesar de que se haya demostrado que no tenía validez el informe de este doctor, eso no quiere decir que haya muchísimos otros estudios realizados que dan cuenta y demuestran la causal que tiene el timerosal con el autismo. Gracias. Gracias, Luciana, por tu aporte. Florencia Fernández, ¿querés usar tu minuto de cierre? Sí, voy a usar en mi minuto de cierre para decir que desde mi punto de vista, creo que estos movimientos antivacunas generan un pánico porque no son conscientes del impacto de sus palabras y de la realidad de lo que están hablando, ¿sí? Sus teorías no se basan en hechos comprobables porque estamos hablando de que las vacunas generan autismo en muchos niños. ¿Se pudo comprobar de que al no aplicarlas esto no ocurre? Si las medicinas naturales son tan efectivas como se plantean, ¿por qué se generan pandemias y la gente muere a diario? Si pudiéramos solucionarlo con medicinas alternativas o con algo natural, creo que no estaríamos estudiando para esto. Muchas gracias. Gracias, queda planteada esa temática también. Agustina Gómez, ¿vas a querer hacer uso de tu minuto? Sí, solamente para responder a la doctora Florencia Fernández, al miedo no lo generarán ustedes y también los realizadores de las distintas vacunas, a después a que la gente vea que realmente cuando se va a poner la vacuna se enferma de alguna otra cosa o tiene problemas neurológicos, ¿estarán haciendo bien las cosas realmente? Y al doctor Bonpressi decirle que pretendo siempre más informes de médicos y científicos antes que de periodistas, porque estoy tratando, creo que, con un médico. Gracias, Agustina. Marcos, tenés tu oportunidad si querés responder ahora o más adelante. Perfecto. Voy a usar mi minuto. Quería hablar sobre una contradicción que aparece y que la visualizo en este debate, que tiene que ver con las medicinas alternativas. Según lo que planteaba Luciana, los chicos tienen, digamos, que anticuerpos que se generan casi mágicamente. Pero como visualizamos, Agustina está usando en este momento lentes y eso a nosotros nos ayuda porque esos lentes que hoy está usando es gracias a un montón de análisis científico, un montón de aportes desde la salud para que ella pueda ver mucho mejor. Y bueno, quería dejar esto planteado para reflexionar porque, digamos, si hay anticuerpos mágicos, no debería estar usando lentes. Solo esa acotación. Muchas gracias. Bien, gracias Marcos, y todos sus aportes hacen interesante que este debate se desarrolle con este picante que le están poniendo, si se permite esa informalidad de la palabra. Bien, si bien gracias a estos últimos aportes entendemos que no es un tema reciente, el contexto de pandemia por coronavirus reflotó cada una de estas discusiones. A continuación, daremos inicio al tercer eje en el que pediremos a los participantes que indiquen cómo aporta esta discusión al contexto actual de pandemia por coronavirus. El primer turno, entonces, es para el doctor Marco Bonpressi, en representación de UNICEF. Muchas gracias. Creemos que en este contexto actual de pandemia no aporta discutir si debe haber vacuna o no. Ante los grandes números que nos encontramos, la mayoría de la sociedad encuentra una esperanza de encontrar una cura en las vacunas. Yo me pregunto, los países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad del movimiento antivacuna, han declamado frases como que el virus no existe, y hoy en día estamos viendo las consecuencias de millones y millones de muertos en el país. Por eso desde UNICEF vamos a hacer nuestros mayores esfuerzos para ayudar a encontrar la cura y construir una sociedad mejor. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Y es el turno de su colega, la doctora Florencia Fernández, como parte de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias por la palabra. Bueno, el debate sobre si vacunar o no es claramente un problema de primer mundo. En los países en desarrollo, donde normalmente estoy, no nos podemos dar ese lujo. La duda no es si aplicar o no estas inmunizaciones, sino es cómo hacerlo al mayor número de personas posibles para evitar estas muertes. Por año, casi 20 millones de chicos se quedan sin el paquete básico de vacunas. En total, cerca de 2 millones de personas mueren a consecuencia de enfermedades que se podrían haber prevenido con las vacunas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo el tétanos, la hepatitis B, tuberculosis, HPV, sarampión, neumococo y fiebre amarilla. En un contexto donde se está viviendo una pandemia, donde mueren miles de personas a diario, el hecho de estar en contra de una vacuna y promover esto, creo que es una irresponsabilidad. Estamos hablando de que si dejamos de vacunar a nuestros hijos y a nuestros propios cuerpos, podrían reaparecer enfermedades antiguas que se sumarían a las millones de muertes que tenemos hoy en día. En 2018, un brote epidémico donde tuvimos que vacunar a 1,5 millones de personas contra el sarampión y a 34,000 contra la meningitis, en respuesta a este brote. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no lanzábamos esta campaña? Estamos hablando de datos que son comprobados, datos específicos. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Y es el turno, los 2 minutos para desarrollar cómo aporta la discusión al contexto actual desde la postura de Luciana Esquivel. Bueno, en realidad lo que vemos en el contexto actual, más que la búsqueda de una cura, es la carrera de los laboratorios por ver quién crea primero una vacuna contra el coronavirus. Esto claramente demuestra la puja que hay entre los laboratorios y el negocio millonario detrás de la creación de la supuesta cura, cuando todavía no se sabe si las vacunas van a dar resultados. Sabemos que salud es igual a negocio. La industria farmacéutica hace millones con los fármacos y los laboratorios crean enfermedades para después vendernos las curas, ¿no? ¡Qué paradoja! Mucho avance en la ciencia y en cuanto a tecnología, pero aún no descubrieron la cura para el SIDA. Enfermedad que creemos fue creada en los laboratorios de Estados Unidos. Si las vacunas son tan efectivas, ¿por qué no hay una cura para muchas enfermedades? ¿Será porque para muchas conviene no descubrirlas por no ser redituables? ¿Se preguntaron sobre quiénes son los laboratorios que llevan adelante la investigación sobre la vacuna por el coronavirus? Uno de ellos es AstraZeneca. Es una multinacional que, estando en la fase 3 de prueba en las poblaciones, ya firmó los acuerdos de producción en todo el mundo con sociedades mixtas público y privadas, que le permitirían una venta global de 3,000 millones de dosis. ¿No es acaso un negocio millonario la vacuna? Gracias, Luciana. Y para cerrar la exposición de este tercer eje, son los 2 minutos de Agustina Gómez. Me parece que la discusión en ningún aspecto aporta demasiado, y más sabiendo que estamos en una situación de pandemia, que aquella gente que cree en las vacunas está desesperada buscando la solución, porque desde los colegios científicos viene la información, que después sacan los medios de comunicación, de que la vacuna va a salir en diciembre, que va a salir en marzo, que va a salir en junio. Entonces, evidentemente, tanto científicos como médicos también están jugando con la ilusión de la gente. Entonces me parece que, en vez de discutir con lo que podamos llegar a decir nosotros como movimiento, porque sabemos que no les gusta lo que estamos diciendo, me parece que deberían en este momento ponerse a trabajar, ponerse a estudiar bien todo el tema de las vacunas y el tema de las dosis, para que el día de mañana, cuando otro voluntario se ponga esa vacuna, no tenga que sufrir una muerte y ni siquiera algún efecto secundario. Mucho más el día que la vacuna sea oficial y salga, para que la gente, para que cumpla el objetivo de inmunizar y para que no perjudique a la gente, claramente.
Muchas gracias, Agustina. Bueno, como en todos los ejes anteriores, cada uno de los participantes va a tener opción de utilizar un minuto de cierre. En primera instancia, la oportunidad es para el doctor Marcos Bonpresi, si desea usarlo. Sí. Yo lo que les quiero preguntar a estos movimientos antivacunas es que dicen que las vacunas traen graves problemas de salud, como el autismo, como el asma, entre otros. Pero yo digo que si realmente tienen esa convicción, ¿por qué no se han pronunciado en contra de las medidas del presidente Donald Trump, un presidente antivacuna que lo ha dicho públicamente, que permitió que muchas empresas contaminantes las dejó libres a contaminar el ambiente y con esto trae aparejado un montón de enfermedades en las sociedades? Entonces, también le quería contestar a Luciana, que en su exposición dijo que la salud es un negocio. Nosotros, los trabajadores de la medicina, no creemos que la salud sea un negocio, nosotros creemos que la salud no es un gasto, sino una inversión para construir sociedades Gracias, más sanas y más Marcos. Desarrolladas. Cualquier cosa, vas a tener un nuevo minuto de intervención para terminar de desarrollar esto, pero bueno, cada uno tiene la misma cantidad de tiempo, por eso la interrupción. Florencia Fernández, doctora, tiene su minuto, si lo quiere usar. Sí, voy a hacer uso de este minuto porque me parece un poco paradójico que la señorita Gómez, en el eje anterior, habla de que cree más en los informes de los médicos que en los periodistas, pero está formando parte de un movimiento que pone en duda nuestra palabra. Por otro lado, también se habla de la desesperación de la gente, y me parece importante centrarnos en este punto, porque en esa desesperación la gente busca tratamientos alternativos que lo llevan a la muerte. Como dijo mi colega recién, basta ver la actitud de sus referentes en los medios para ver cómo afecta a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Le ofrecemos la oportunidad de usar el minuto de cierre a Luciana Esquivel. Sí, voy a hacer uso del minuto un poco para responder sobre las medicinas naturales. Respondiendo al doctor Marcos, obviamente que los trabajadores no creen que la salud es un negocio, pero los laboratorios y las multinacionales sí crean negocios a partir de la salud. Por ahí esto creo que está claro, sabemos quiénes son los laboratorios Bayer, qué significa y qué han hecho a lo largo de todos estos años con crear fármacos y crear medicinas totalmente innecesarias. Un ejemplo claro, pasando a lo que es medicina natural, se ve con lo que es el cannabis, medicinal. Solo hace unos años salió a la luz lo que tienen sus propiedades y los excelentes resultados y mejoras en la salud, como enfermedades como Parkinson, fibromialgia, osteoporosis, como así también en niños y personas con epilepsia. Bien, y paradójicamente, Luciana, no existen vacunas para la cura de estas enfermedades. Gracias. Bárbaro, gracias. El último minuto de cierre que corresponde al tercer eje es para Agustina Gómez. Está claro que la gente no se va a morir por no ponerse una vacuna. Y lo puedo decir con experiencia, porque vengo de una generación ya antivacunas, y sin embargo hoy estoy acá. Tuve gripes, tuve resfríos como todos, y nunca mi vida corrió riesgo justamente de muerte. Por eso me parece que hay gente también que no se vacuna y que sin embargo vive mejor que aquellos que sí lo hacen, ya sea porque pueden o no pueden hacerlo. Me parece que hay que dejar de poner una excusa en eso. Gracias, Agustina. Entonces, así damos por terminado el tercer eje. Y se estuvo hablando ya en algunas intervenciones sobre lo que viene a continuación. Sabemos que es de relevante importancia el tratamiento que se da al tema en los medios de comunicación del mundo entero. Por lo tanto, en el cuarto eje se propiciará la opinión que tienen cada uno de los participantes respecto a este tema.
Puede comenzar con sus 2 minutos, Florencia Fernández. Muy bien. El papel de los medios de comunicación hoy en día es una cuestión clave en nuestra sociedad. Pero creo yo que el mayor problema no son solamente los medios de comunicación que normalmente hablamos, como un periódico, una radio o televisión, sino las redes sociales y la información que circula en ellas. Estamos hablando de notas o comunicados que aparecen en Facebook, Twitter o Instagram, de personas que muchas veces buscan un beneficio propio o se dejan guiar por sus impulsos o creencias personales, por supuesto, y no toman conciencia de la magnitud de sus palabras. ¿Quién controla toda esta información? Uno se pregunta, ¿quién puede corroborar su veracidad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con total convicción que lo que vemos en las redes sociales y en los mismos medios son datos completamente reales? Creo que es algo que deberíamos pensar y comenzar a guiarnos con datos que podamos comprobar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Florencia. Quedó muy claro tu punto de vista. A continuación, tiene sus 2 minutos para exponer sobre esto el doctor Marcos Umpresi. Muchas gracias. Nosotros creemos que los medios de comunicación han tenido un muy flojo abordaje en esta pandemia, y al contrario, lo que han hecho es desprestigiar a los infectólogos, a los científicos y a los trabajadores de la salud, que estamos todos los días tratando de poder dar pelea contra este virus. Hemos visto, por ejemplo, periodistas como Viviana Canosa tomando dióxido de cloro en su programa, que esto terminó con la muerte de un chico en Neuquén porque sus padres le hicieron ingerir el dióxido de cloro. También hemos visto por el lado político a Donald Trump, al principio de la pandemia, llamando a sus simpatizantes a tomar cloro, que con eso se iban a inmunizar. Y lo único que logró fue que un montón de personas queden intoxicadas, lo cual esto demuestra un poco la falta de responsabilidad a la hora de comunicar por estos distintos sectores. Nosotros lo que creemos es que lo que se debe mejorar es el abordaje con datos concretos para cuidarnos entre todos. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Y desde la otra vereda va a poder expresar su punto de vista Agustina Gómez. A mi parecer, los medios de comunicación como movimiento, y también a gente que no pertenece al movimiento, pero que sí piensa igual que nosotros, me parece que un poco nos censuran. ¿Por qué? Porque no nos dejan hablar. Por eso me sorprende cuando dicen que hay una, que hay un mal movimiento de los medios de comunicación con respecto a este tema. Porque generalmente nosotros, ni, si se darán cuenta, ni aparecemos. Es más importante para una revista, para un diario, poner de portada que se está creando una vacuna, y después encima tener que poner que esa vacuna fracasó, o que mató gente, o que esas personas quedaron con algún, con alguna enfermedad persistente por la vacuna. Entonces, me parece que nosotros no tenemos el lugar, que la libertad de expresión que tanto costó conseguir, en este caso en las redes sociales, hoy no está, por lo menos, vuelvo a decir, como movimiento. Y me parece que siempre tiene que haber una ideología. Nunca el que piensa distinto puede también ocupar el mismo lugar. Y eso es lo que nos está pasando hoy. No podemos ocupar el lugar correspondiente en los medios de comunicación. Gracias, Agustina. Y destacar que acá les damos la oportunidad a todos para poder expresar su opinión. Por eso ahora Luciana Esquivel va a tener los 2 minutos que le corresponden en su cuarto eje. Bueno, gracias y muchas gracias por darnos este espacio para poder expresar nuestra opinión. Respecto del abordaje que hacen los medios de comunicación con los grupos antivacunas, la verdad es que somos totalmente estigmatizados y tratados de manera ofensiva. Se nos trata como ignorantes, sin tener en cuenta que somos personas con derecho a decidir sobre nuestra salud y si queremos o no la intervención de prácticas como es la actual vacunación compulsiva en nuestro cuerpo y la de nuestros hijos. En cuanto a las redes sociales, la nueva medida de Facebook de no permitir que hagamos publicaciones sobre el tema habla de la censura con la que quieren hacernos callar.
Esto nos demuestra que estamos siendo la piedra en el zapato de los laboratorios y las industrias farmacéuticas. Desde nuestro grupo brindamos información sobre otras alternativas naturales mucho más amigables con nuestro cuerpo, que sin duda hay un gran complot de los medios para callar nuestras voces. Gracias por tu aporte, Luciana, y damos cierre entonces a la exposición del cuarto eje, en el que nuevamente les vamos a brindar el minuto de cierre y ya sería el último de intervención a cada uno. Repetimos que es optativo, como veníamos haciendo. Doctora Fernández, ¿va a querer usarlo? Sí, voy a hacer uso de este minuto de cierre, porque escuché en varios ejes nombrar que jugamos con la ilusión de la gente. ¿Acaso no es generar ilusión en la gente, hacerles creer que con medicinas naturales o soportando la enfermedad podemos curarnos? Es decir, no jugar con la ilusión y los sentimientos, por ejemplo, de aquellas familias que perdieron a sus seres queridos este año con el COVID-19. Sí, es verdad que existen medicinas alternativas que ayudan a sobrellevar ciertas enfermedades, como el cannabis medicinal anteriormente mencionado. Pero no es una medicina que prevenga una enfermedad o pueda erradicarla. Para poder incorporar esta medicina deben hacerse investigaciones y controles, porque no sé si se sabe, pero no debemos olvidar que hay diversas cepas que no todas ellas sirven para las mismas dolencias. Y con respecto a la libertad de expresión, creo que la señorita Gómez debería informarse más sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Florencia. Doctora Bompresi, tiene su último minuto optativo. ¿Desea usarlo? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, yo le quería contestar a Agustina, que comentaba que viene, cerrando el anterior eje, comentaba que viene de una familia de generación antivacuna. Yo lo que quería comentar es que esto es posible gracias a que hay un 95% de la sociedad argentina que se vacuna, y esto genera que también la puedan salvar a ella. Si no se darían estos números, la realidad es que no podría haber existido esta generación. Así que esto por hoy. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Y el minuto optativo de cierre para Agustina, desde el movimiento antivacunas. ¿Vas a querer hacer algún aporte? Me hago cargo siempre de lo que digo, y me hago cargo cuando digo que los médicos y los científicos juegan con la ilusión de la gente. Y lo voy a seguir diciendo hasta que con hechos no se demuestre que en este caso, ya que lo hablamos, la vacuna contra el coronavirus sea efectiva y no cause ningún perjuicio a quien se tenga que colocar la dosis. Y con respecto a la libertad de expresión, me parece que ya desde el momento en que Facebook nos esté prohibiendo expresarnos como movimiento, no sé cómo llamarlo a eso de otra manera, nos están censurando, y así como Facebook, seguramente van a empezar a venir otras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Agustina. El último minuto de cierre corresponde a Luciana Esquivel, si lo quiere usar. Sí, voy a hacer uso para responderle a la doctora Fernández, que me parece, me llama poderosamente la atención, que son los laboratorios, no sé si se lo han cuestionado o preguntado como médicos, los que juegan un papel muy importante y los cuales tienen mucho poder sobre los negocios, no nos olvidemos que hacen negocios millonarios, para que no se pueda conocer los verdaderos métodos naturales que hay, que pueden llegar a salvar vidas y pueden llegar a curar muchas de las enfermedades que hoy conocemos. Gracias. Gracias a vos, Luciana, y así damos por finalizado el cuarto y último eje de debate. Desde ya les agradecemos a los participantes por la información que brindaron en cada una de sus actuaciones y por haber sido respetuosos tanto de los tiempos como de las formas. En última instancia, los invitamos a sus 2 minutos finales para un mensaje al público que siguió esta discusión tan interesante. Puede comenzar Luciana, como mamá y miembro de la comunidad de padres contra la vacunación obligatoria. Muchas gracias por invitarme a participar del debate para poder exponer nuestra opinión respecto de las vacunas y que el público pueda conocer nuestra opinión, ya que en otros medios no se nos brinda esta oportunidad.
así que desde ya, como grupo, agradecemos. Y también tenemos un pedido a las autoridades del gobierno que se proceda a una revisión de los calendarios vacunales y se abandone la práctica de vacunación masiva, indiscriminada e innecesaria. Como así también, que se proceda a un seguimiento adecuado y fidedigno de los daños post-vacunales, dando para ello las adecuadas instrucciones al personal sanitario, principalmente a los especialistas en pediatría, y concediendo a este tipo de patología la suficiente importancia en los medios académicos informativos. Y por último, pedimos que se respete la ley 26.529 en cuanto al derecho de las personas a negarse a recibir un tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luciana. El turno de Agustina Gómez como integrante del movimiento antivacunas para dejar su mensaje final al público. Bueno, agradecer más que nada por la invitación a este debate. Creo que ya se ha dicho absolutamente todo. Fue muy positivo para mí y también como representante del movimiento para que se nos pueda conocer, para que se nos pueda también visibilizar un poco más, para que sepan que acá estamos, porque lo que busca este movimiento no es querer entrar en la cabeza de nadie ni hacer cambiar de opinión a nadie. El que nos escucha, nos escucha, y el que no, claramente no estará en todo su derecho. Simplemente lo único que hacemos nosotros es querer informar a través de lo que sabemos, a través de las experiencias propias y de las experiencias que nos cuentan. Por eso vuelvo a agradecer una vez más y vuelvo a repetir, fue muy positivo para nosotros como movimiento el poder estar acá expresando nuestras ideas. Gracias, Agustina, por participar. Doctor Marcos Bonpresi, en representación de UNICEF, su mensaje. Muchas gracias. Bueno, para terminar con este debate, quiero agradecer mucho por la invitación. Nosotros llamamos a la sociedad a concientizarse. Creemos que en este contexto es muy importante el quedarse en casa, que eso nos ayuda mucho a nosotros, a los trabajadores de la medicina, a los científicos, a los trabajadores esenciales también, que están en el día a día dando la batalla contra el COVID. Y desde UNICEF, la organización en la que participo, les decimos que seguiremos trabajando codo a codo con la sociedad para poder entre todos juntos construir un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias, Marcos. El último turno para el mensaje es para la doctora Florencia Fernández, en representación de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ante todo agradecer la invitación y el respeto con el cual se llevó adelante el debate. Y respondiendo a la pregunta anterior, que había quedado un poco abierta en el eje, quiero comentar que la importancia de la vacunación es, junto a la potabilización del agua, los dos puntos más importantes en lo que es salud, los cuales lamentablemente en los países en desarrollo y donde me toca ayudar, faltan ambas. Quisiera decir de que a la gente, por favor, no se deje llevar por datos o investigaciones que no son corroboradas por agentes de la salud. Las vacunas son efectivas y fueron creadas por especialistas que se capacitaron y que lo siguen haciendo para poder prevenir y erradicar enfermedades. Como médica, les pido también a la sociedad que no consuman medicinas alternativas de las cuales no conocen sus efectos y que pueden llevarlos a la muerte. Nosotros no lucramos ni somos un negocio. Ser médico es una profesión, mejor dicho, no es una profesión, es una vocación, y lo hacemos para salvar vidas. Muchísimas gracias. Bien, reitero mi agradecimiento a Luciana, Agustina, Marcos y Florencia por haber participado de este encuentro y a todos los que estuvieron presentes siguiéndolo de manera virtual. Fue un momento enriquecedor y con aportes valiosos desde todos y cada uno de los puntos de vista que se expresaron. Será hasta un próximo encuentro.